Capturan a dos presuntos asaltantes en la colonia Unión de San Pedro Sula. Los presuntos asaltantes fueron identificados como Melvin Navarro y Walter Olivera y tenían alrededor de 15 denuncias de personas que han sido víctimas de asaltos en sus viviendas. Dos presuntos asaltantes fueron arrestados en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional de Honduras en la colonia La Unión de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Los arrestados fueron identificados como Melvin Navarro y Walter Olivera, que comprenden las edades de 32 y 27 años respectivamente, ambos originarios y residentes en la colonia Arenales número 2 de esta ciudad. A ellos se les supone responsable de haber cometido el delito de robo con violencia e intimidación, en perjuicio de testigos protegidos. Al momento de su arresto se les decomisó un vehículo que utilizaban para cometer los asaltos y dos teléfonos celulares. Cabe señalar que sobre estas personas recaen alrededor de 15 denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de asaltos en sus viviendas, como en las estaciones de buses. Al igual, los sospechosos habían asaltado a un fiscal del Ministerio Público y le habrían robado su placa de identificación. En ese sentido, se realizó una inspección en la vivienda donde ellos vivían, encontrando en su interior una motocicleta en partes, electrodomésticos y la chapa de identificación. Los imputados y los indicios encontrados serán presentados a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público para el debido proceso legal en su contra. Para más información, visite laprensa.hn.